Where do I see myself in five years? That's a good question. Okay. I see myself with, say, two children. I would say at least one kid. In like five years, I want one kid. Should I have a, a daughter or a son? I want like a kid. Um, a few houses. Business going on. Probably not OF, but we'll see. Hola, bienvenidos nuevamente. Espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a estar hablando de un caso que sucedió hace muy poco at tiempo atrás, en abril, precisamente en Texas. Vamos a empezar directamente con el caso. Comencemos. Hoy les quiero hablar del caso de Christian Toby Obonselli. creo pronunciarlo. Así tal cual como se lee, creo estar pronunciándolo bien, de 27 años, quien estudió comunicación en Texas en la Universidad Técnica y que estaba desempeñándose como un buen empresario. Era extremadamente compasivo, según lo que dijo su familia, y siempre deseaba animar a quienes lo rodeaban, que tenía una sonrisa muy contagiosa y un espíritu solidario. Sin embargo, el caso en realidad... Todos lo conocen como la Instagramer que asesinó a su novio o la famosa de OnlyFans que asesinó a su novio, Corney Clinic Esta mujer nació el 21 de abril de 1996 en Texas, se mudó junto a su familia cuando tenía aproximadamente 7 años a Austin, estudió talleres, actuación de arte, piano, etc. Siempre quiso ser famosa. Dicen que hizo varias apariciones en dos películas, las que les voy a dejar acá. Las portadas, ella trabajó ahí como extra. También estuvo trabajando en un video musical, como les dije, también tenía aproximadamente 2 millones en su cuenta de Instagram. Luego se pasó para su cuenta de OnlyFans, donde también era bastante seguida aparentemente y era bastante conocida. Por lo menos le querían hacer. Siempre entrevistas, además de su atractivo físico. Ustedes ya saben todo eso. Ella en las redes en realidad se hacía llamar como Connie Taylor y se decía a sí misma, según la descripción que estaba en sus redes, orgullosa tejana, modelo de acondicionamiento físico de tiempo completo y amante de la comida que vive con sus dos mejores perros, Jessie y Ranger. Y asimismo también menciona que recientemente se había mudado a Miami y que esto representó en ella un cambio muy grande debido a su lugar de origen. Antes de mudarse a Miami junto a su novio, había estado viviendo en Los Ángeles. Su novio era justamente Christian, Christian Toby. Conoció a Christian si bien no se dijo dónde realmente lo conoció. Se cree que ambos crecieron en el mismo lugar, pero no se conocían. Y comenzaron un noviazgo. Se fueron a vivir los dos juntos a un edificio de esos muy caros, de muy alto costo, en Miami. Y hacían juntos muchísimos viajes los dos. Estaban económicamente muy bien acomodados. No se sabe si la mayoría de los ingresos le pertenecían a ella. Él era un chico que no le iba mal, pero era bastante económicamente modesto. De hecho, se dijo que los padres lo ayudaban bastante. Los hechos ocurrieron el 3 de abril del 2022, justamente en uno de estos condominios en Miami, alrededor de las 10 de la noche, cuando se responde a un llamado al 911 que estaba haciendo justamente Connie. Había llamado para decir que su novio estaba herido. Cuando llega la policía, directamente la esposa, a ella, porque ella dijo que lo había lastimado. Se puede ver en las imágenes y en un video que aparentemente se ve que está grabado desde un edificio contiguo que daba a esa ventana donde a ella se la ve, muy ensangrentada, con las manos atadas esposadas en la espalda, pero en algún momento se la ve como tranquila o choqueada, no sé, donde se está dándole besos al perro o haciendo que el perro la lama. A él se lo llevan al hospital, lamentablemente por él no pudieron hacer nada y Christian pierde la vida. Tenía una herida en el hombro que aparentemente cortó alguna arteria. Corney es detenida por quitarle la vida a su novio y en la comisaría ella intenta quitarse la vida por lo que es vigilada con mayor intensidad y trasladada a un centro psiquiátrico para ser analizada o por lo menos para que vieran su estado de salud mental. Tan solo tres días después, Come estaba en libertad. ¿Cómo se dieron cuenta? Se dieron cuenta porque la vieron en un bar. ¿Por qué? Porque una clienta que se encontraba ese mismo día en ese mismo lugar, la grabó y de hecho le decía... Que se fuera, acá les dejo la grabación y la traducción. Oh, videotape her. Right now, yeah, you should go. Yeah, you should go. Because you just killed your boyfriend. Yeah, you did. Yeah, and yeah. Yeah, okay, cool. ¿Qué se decía sobre la relación de ellos? Algo que suele hablarse muchísimo. Las personas del entorno de ellos dos, sobre todo. Creo que una amiga de ella dijo que no se asombraba porque ella fuera la que agredía, ya que tenía muchísimo mal carácter y que no lo trataba bien a Cristian, que era algo habitual. A ella la hemos visto pegarle, a él nunca lo hemos visto golpearla. Y esto lo dicen porque ella aseguraba que fue en defensa propia. Y lo que dicen es que él jamás la hubiera puesto a ella en una situación así de que ella tuviera que defenderse de él, porque por lo general él trataba de calmarla. Sin embargo, otro vecino del edificio dice que en un momento eh, vio, en otro día anterior, una discusión entre ellos dos y que él la estaba golpeando. Que no sabe si mano abierta o mano cerrada, pero que lo vio. La abogada de Christian declaró: dice, creemos que las declaraciones de Courtney o de ella, de la victimaria, son egoístas en un intento de evitar cualquier responsabilidad por el uso de la fuerza letal, cuando no se había usado en contra de ella. Y dice que, aunque creen que, que a pesar de que ahora la familia aún está en luto, porque sí, el cuerpo de él aún, al menos un mes después, mes y medio, él aún seguía o su cuerpo aún seguía en la morgue. Su familia no había podido despedirse, pero creían que cuando este tiempo pasara, ella iba a tener que rendir explicaciones. El abogado de ella dijo que Courtney no tuvo otro remedio que defenderse que es una superviviente de la violencia de género como suele suceder mucho en los países del norte o al menos en estados unidos se creó una cuenta de gofundme para colaborar con la familia para el sepelio y todos los gastos que tuvieran que realizar no sé si la cuenta está activa aún pero eso se lo estaré dejando seguramente en la edición pero en las cuentas se puede leer. Es inconcebible darle sentido a nuestra nueva realidad. Ese acto egoísta de alguien arrancó a Cristian de este mundo. No es suficiente decir que estamos conmocionados y heridos. Estamos completamente devastados. Su asesinato deja muchas preguntas sin respuestas y crea un vacío que nunca podrá ser llenado, ni siquiera con el tiempo. A dos meses de los hechos que estoy grabando este video, ella aún no cuenta con ninguna sentencia. Está libre. Después de que fue dejada en libertad 72 horas después. Pero ahora les voy a explicar por qué aparentemente ella aún no está en prisión. Algo que la familia de él cree, que hay una cuestión de color de piel en este caso. A pesar de que el procedimiento es primero demostrar que no fue en defensa propia, como ella dijo, para detenerla, les parece raro que hayan pasado tanto tiempo y no hayan investigado o no lo hayan comprobado. ¿Por qué? Porque todo estaba pasando en ese mismo lugar. En un momento ella dijo que el cuchillo lo tiró desde lejos, lo cual para las pericias podrían llegar a ser imposibles, pericias que aún no se hicieron por la fuerza que ella tendría que haber tenido para estar en una diagonal, en una habitación tan grande, y poder clavarlo a él de esa manera. Según lo que se dijo, tendría que ser una persona especializada en el lanzamiento de cuchillos. Otra de las contradicciones que ella dijo se sentía como con miedo por parte de él en esa discusión, como si él lo hubiera agarrado del cuello o algo. Pero lo que no se dice es cómo ella llegó al cuchillo. Si ellos estaban discutiendo, él tenía, no tenía el cuchillo en la mano, porque él, ella dijo que lo estaba agarrando del cuello. Obviamente, los únicos que saben qué fue lo que pasó ahí fueron ellos dos. La mayoría de las personas y de los investigadores no creen en la versión de esta joven, y sin embargo, lo que sí creen es que no le están dando la atención necesaria al caso, como les dije, por el color de Cristian. La manera en cómo se enteró la madre de Cristian de lo que pasó con su hijo realmente es algo despiadado. Ella trabaja como enfermera y ese día 4 de abril al día siguiente, una de sus compañeras le dice que tenía un llamado telefónico. Ella va, lo atiende y le dice que necesita decidir o que en realidad la estaba llamando por la decisión de si donarían o no los órganos de Cristian. Por supuesto ella le dijo que no sabía de qué estaba hablando, no entendía, que seguramente se había equivocado. Y le dijo, sí, tiene que decidir en si donará o no. Y ella se quedó mal en ese momento y, y la chica que estaba del otro lado le dijo o le preguntó, ¿me quiere decir que nadie llamó para avisarle? Y a ella le tuvo que aclarar que a ella nadie le había avisado qué había pasado con su hijo. Creyó que quizás podría haber sido un accidente o que se habían equivocado, pero le estaban diciendo de donar sus órganos. Es decir, le estaban diciendo que su hijo había muerto. Realmente, muy cruel. No entiendo por qué no le avisaron en el momento en que sucedieron los hechos. Me parece que nuevamente la familia tiene razón. Si hubiera sido al revés, creo que sí lo hubieran hecho. Al padre lo llamó su hermano cuando se enteró de lo que había pasado también al día siguiente. Le dijo que se regresara de su trabajo, que su hermano había muerto. También se habló de ella como una persona que tenía problemas de alcoholismo, que le gustaba ir muchísimo a las fiestas. No se habló de adicciones, pero no se descartan que a los 25 años ya tenía antecedentes, que los había tenido también a los 18, cuando fue sentenciada a tres días de prisión por haber ocasionado un accidente. Después, en el 2020, ella chocó un auto y fue también sancionada por daño a la propiedad. Y en varias ocasiones fue arrestada por justamente encontrarse en estado de ebriedad. Cada vez que le realizaban el test de alcoholemia, superaba en tres veces el nivel de alcohol permitido en sangre. Se conoció por información que uno de los exnovios de ella dijo haber tenido un golpe o una fractura de mandíbula en el año 2017 ocasionado por ella, por Courtney. Otro de los exnovios se comunicó con la familia de Christian para decirle que ella había intentado apuñalarlo en tres oportunidades. Es decir, ella ya tenía antecedentes y tarde o temprano iba a terminar algo de esta forma. Sin embargo, no fue solamente a ella a quien atacaron, o de quién se habló en las redes sociales salen a la luz unos tweets bastante lamentables que habría escrito en algún momento Christian hablando de una manera muy despectiva contra las mujeres de color y diciendo que por ejemplo las tetas más grandes son las de las mujeres blancas que está cansado de ver chicas negras en su clase y lamenta mucho que sus amigos piensen que él se podría meter con alguna chica negra. Sí tenía unos comentarios de mierda, realmente sí fueron de él, pero no merecía que le quitaran la vida. Simple. Eso no sé para qué salió a la luz ahora. Quizás también para estar con una persona completamente como ella. Algo evidentemente no estaba bien en él. Estos datos que les estoy dando quizás estén un poco mezclados en sí porque fueron a medida que fueron saliendo. Como les dije, esto pasó hace dos meses y aún no hay ninguna resolución. De hecho, como les dije, también está en libertades. Pero otra de las cosas que se dijo es que ellos se habían separado en febrero de este año y que habían regresado. Luego, pero que antes de esto ella habría llamado a la madre para que se quedara a vivir un tiempo con ella porque tenía miedo que él se metiera a la fuerza en su casa, porque se dijo que vivía en lugares comunes del edificio. Se dijo, se dijo y se dijo, y sobre estas pruebas no hay nada, simplemente hay cosas que tiran para un lado y cosas que tiran para el otro, lo que suele pasar en algunos. De este tipo de casos. Dos días antes se mencionó que la policía llegó al lugar avisado de una disputa doméstica donde ellos eran los protagonistas, que a ella la habrían visto con algunos moretones en su cuerpo. Sin embargo, aparentemente se calmó todo y los policías se fueron. No sé si esto les suena a algún caso conocido, quizás como fue lo de Gaby Petito. Sabemos que cuando hay golpes de por medio, no van a terminar bien. Entiendo que las autoridades no puedan hacer nada porque son dos personas adultas, pero realmente algo tendría que cambiar. Lo que sí, repito, me llama muchísimo la atención que entiendo que ellos tengan que refutar, que no fue en defensa propia, pero ¿por qué tardan tanto cuando hay casos que se resuelven rapidísimo? En un programa de televisión fueron entrevistados los padres y creo que familiares de Christian. Apareció una joven diciendo que ella. Y su novio habían estado con ellos un tiempo que los conocieron, que al principio estaba todo bien, que se llevaban o lo que ellos veían aparentemente era normal. Ellos eran amigos de Christian. Ella no dio la cara, no dio su rostro no, y estaba con la voz manipulada. Dijo también que las cosas luego comenzaron a cambiar, que siempre se la veía a ella gritándole a él, tratándolo mal con improperios, con siempre diciéndole cosas malas. Y él justificaba diciendo que ella se ponía así cuando tomaba alcohol, que trataba de calmarlo. Lo que suele pasar, obviamente, de esta vez del lado de una mujer que es agresiva. Pero aparentemente, como ya sabemos, si es verdad lo de los antecedentes, no era solamente con él, no era solamente con Cristian. Pero él siempre trataba, dicen, de calmarla y de justificar. También se intentó decir que él obtenía dinero por hacerla trabajar a ella vendiendo su cuerpo, algo que no se pudo demostrar de ninguna manera y que la familia sí dijo de Christian que en realidad ellos mismos ayudaban a su hijo con sus emprendimientos y sus cosas y que no tienen conocimiento de que ella, su novia, en algún momento le haya dado dinero. Sí, quizás pagaba los viajes y esas cosas, pero que el resto, que lo que estaban diciendo, ya era como para ensuciarlo. La familia, otra de las cosas que no entiende es: ¿qué cambió en los investigadores que le dijeron que prácticamente el caso estaría cerrado en 24 horas porque tenían pruebas de absolutamente todo y ella quedaría acusada? Sin embargo, 60 días después, aún el caso sigue sin resolverse. Seguramente van a estar saliendo más novedades, más noticias sobre este caso. Lo importante es que se pruebe si ella es responsable, que pague, que esté detenida, porque no hay que hacer diferencia de género cuando es un hombre o una mujer. Y si hay tantos testigos, tanto del lado de ella como del lado de él, de que ella era la agresora. Me parece que están esperando demasiado. Por último, lo que les voy a contar es una entrevista que ella hizo en un canal de YouTube, en un podcast, donde le preguntaron cómo era su actitud, si era ella de llevar el control o no. Y ella dijo que en el dormitorio ella era sumisa, pero que en la vida realmente la que llevaba el control siempre era ella, que le gustaba tenerlo. Y también lo que mencionó es que le gustaban los hombres ricos y negros, aunque eso no sume absolutamente nada, pero quizás sí esto de tener el control o no en una relación. Esto es todo lo que les puedo contar por este caso, esta es toda la información que hay hasta el momento. Si veo que al momento de la edición siguen saliendo noticias o ella es arrestada o hay alguna novedad, se las voy a estar agregando. Pero bueno, mientras tanto me despido de todos ustedes. Con todo mi cariño pidiéndoles que se cuiden mucho, que cuiden a los suyos, que los disfruten mucho, que nosotros los vamos a ver seguramente muy pronto en un siguiente video. Gracias a los miembros del canal y gracias a todos los miembros de la comunidad que creo que ahora ven que aparecen ahí en la parte inicial de la página principal sería del canal, aparecen sus fotitos. Gracias de en serio por el apoyo. Nos vemos pronto. Cuídense muchísimo. Los quiero. thank you